tiene que existir una comisión de mesa, sin embargo, se tiene que tomar en cuenta la recusación que interpuso el alcalde. ¿A qué me refiero? El artículo 76 de nuestra Constitución determina que nosotros tenemos que tener un juzgador imparcial. En este caso, el proceso, si mal no me equivoco, inició el 22 de abril, pero el señor, ya no es alcalde, el señor Santiago Guarderas, tuvo ya declaraciones previas del 14 de abril en varios medios de comunicación diciendo que Jorge Yunda tiene que renunciar, que dio un paso al costado. Y eso, ante todos los ojos y ante los ojos de la justicia, hizo que él no sea imparcial en el momento de tramitar la remoción del alcalde y en este caso el proceso como tal de la remoción. Doctor, hubo usurpación de funciones. Doctor, usted sabe también si es que de pronto el alcalde... Y que nuevamente tiene que existir una comisión de mesa, sin embargo, se tiene que tomar en cuenta la recusación que interpuso el alcalde. ¿A qué me refiero? El artículo 76 de nuestra Constitución determina que nosotros tenemos que tener un juzgador imparcial. En este caso, el proceso, si mal no me equivoco, inició el 22 de abril, pero el señor, ya no es alcalde, el señor Santiago Guarderas, tuvo ya declaraciones previas del 14 de abril en varios medios de comunicación diciendo que Jorge Yunda tiene que renunciar, que dio un paso al costado. Y eso, ante todos los ojos y ante los ojos de la justicia, hizo que él no sea imparcial en el momento de tramitar la remoción del alcalde y en este caso el proceso como tal de la remoción. Doctor, en el caso tendría que volverse a realizar el proceso de remoción, una nueva actuación de la comisión de mesa respetando la recusación que en su momento pidió el señor alcalde Jorge Yunda, diciendo que Santiago Guarderas no puede actuar en la comisión de mesa. He analizado con varios constitucionalistas, lo actuado por el Consejo es real, es verídico, es decir, hay actos administrativos, nombramientos de secretarios, nombramientos de vicealcaldesa, que ahora el alcalde Jorge Yunda tiene a su consideración. Puede volver a nombrar nuevos secretarios, nombrar otras autoridades, eso ya lo decidirá el alcalde en estos momentos. Por mi parte, lo que se debe de hacer es respetar la sentencia y volver a hacer el informe de la comisión. Fue actuado y también he analizado con varios constitucionalistas, lo actuado por el Consejo es real, es verídico, es decir, hay actos administrativos, nombramientos de secretarios, nombramientos de vicealcaldesa, que ahora el alcalde Jorge Yunda tiene a su consideración. Puede volver a nombrar nuevos secretarios, nombrar otras autoridades. Eso ya lo decidirá el alcalde en estos momentos. Hemos acudido con las instancias que nos permite la Constitución. Pido a mis seguidores, a quienes le han apuntado a mi candidatura, que cierto es, no es del 99.9%, así son las reglas de la democracia. Gané con los votos que me permite la Constitución. A los ciudadanos que no votaron por mí, es hora de unirnos. Es hora de meter el hombro. Aquí hay un enemigo común que se llama desempleo, pobreza. Reactivación económica, tenemos que todos meterle el hombro. He acudido a lo que la Constitución y las acciones pertinentes me permiten. Acato la decisión
de la Corte Provincial. Y espero que todos acatemos en un Estado de Derecho, un Estado democrático. Yo inclusive ya estaba retirado a mis actividades privadas. Pero si defender los derechos de un ecuatoriano de a pie, defender los derechos de quienes creyeron y libre voluntariamente depositaron su voto en las urnas, ha significado que hoy podamos seguir sirviéndole a la ciudad, eso se llama democracia. Estamos en un país democrático. Seguramente el próximo año ya vienen elecciones, ya viene campaña. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Láncese como candidatos y que el pueblo se pronuncie. Y que el pueblo soberanamente se pronuncie en las urnas, porque ese es el ejercicio más sublime de la voluntad popular. Mientras tanto, les invito a trabajar. Les invito a proponer ordenanzas a los 21 concejales para la reactivación económica. Eso es lo que necesitamos. Pero no voy a perder la confianza en quienes quieren sacar a esta ciudad adelante. Aquí estaremos trabajando para un pueblo, para la ciudad más poblada del Ecuador. Aquí donde estamos queriendo salir de una tragedia sanitaria. Aquí donde hemos luchado con cuerpo y alma, porque aquí, queridos quiteños y quiteñas, tenemos mucho trabajo por hacer. Posiblemente son muchos los errores que he cometido, y posiblemente uno de esos errores es confiar en quien no debía confiar, pero no voy a perder la confianza en quienes quieren sacar a esta ciudad adelante. Aquí estaremos trabajando para un pueblo, para la ciudad más poblada del Ecuador. Aquí donde estamos queriendo salir de una tragedia sanitaria. Aquí donde hemos luchado con cuerpo y alma. Porque aquí, queridos quiteños y quiteñas, tenemos mucho trabajo por hacer. Posiblemente son muchos los errores que he cometido. Y posiblemente uno de esos errores es confiar en quien no debía confiar. Pero no voy a perder la confianza en quienes quieren sacar a esta ciudad adelante. Aquí estaremos trabajando para un pueblo, para la ciudad más poblada del Ecuador. Aquí donde estamos queriendo salir de una tragedia sanitaria. Aquí donde hemos luchado con cuerpo y alma. Porque aquí, queridos quiteños y quiteñas, tenemos mucho trabajo por hacer. Posiblemente son muchos los errores que he cometido. Y posiblemente uno de esos errores es confiar en quien no debía confiar. Pero no voy a perder la confianza en quienes quieren sacar a esta ciudad adelante. Quito tiene grande, se llama Jorge Luna. Quito tiene grande, se llama Jorge Luna. Quito tiene
es una institución. Pese a las circunstancias que ha atravesado, no se ha parado de recoger la basura, no se ha parado de entregar el líquido vital, el agua potable, no se ha parado de atender las situaciones de la ciudad. Eso es lo bueno de la institucionalidad. No es un tema de personas. Evaluaremos y seguiremos trabajando, pero el municipio de Quito es sólido por sus trabajadores de carrera, porque no son uno que entra un día y otro que sale otro día. La institucionalidad ha sido firme durante muchos años en el municipio de Quito. ¿Todos sus funcionarios regresan? Habrá que evaluar también, hay que hacer una evaluación casa adentro, porque no pretendemos decirle a la ciudadanía que hemos sido una alcaldía perfecta. Tenemos que reconocer nuestros errores y darle resultados a la ciudadanía. Pero en lo que tiene que ver con esta emergencia sanitaria, confío en que este proceso de inmunización, de que nos vacunemos todos, nos permita seguir saliendo adelante en esta situación que nunca ningún alcalde de Quito ha tenido que enfrentarlo. ¿Qué va a pasar con la elección de la vicealcaldesa? Bueno, de acuerdo a lo que ha fallado la Corte Provincial, todo quedaría absolutamente anulado. Y nosotros seguiremos trabajando sin rencillas, sin rencores, dándole resultados a la ciudad. ¿Pero qué pasaría con la vicealcaldía? Ya convocaremos a sesiones de consejo como lo hemos hecho todas las semanas de estos dos años. Que se cometieron irregularidades, ha hecho investigaciones con respecto a cómo llegó a conocimiento de la jueza Domínguez. Habíamos tenido la esperanza de que se corrijan todos estos errores a través de una sentencia que lamentablemente es una aberración jurídica que desconoce todo principio jurídico, y por esa razón hemos decidido venir a dar a conocer nuestra queja al Consejo de la Judicatura, porque definitivamente esto ha originado lo que en algún momento se había señalado, de existir dos sentencias contradictorias. Por un lado tenemos la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que ha señalado en estricta claridad que el proceso que llevó adelante el Consejo Metropolitano observó todas las formas y procedimientos, una sentencia expedida por el máximo organismo electoral que ha dejado firme la decisión, y la otra, a esta contradictoria, que ahora es expedida, en el que resuelve algo que nadie lo solicitó y que ahora ha dejado sin efecto el proceso de remoción. Si ustedes analizan las peticiones que hizo el accionante, estaban encaminados a dejar sin efecto el informe de mesa. Extrañamente, la Corte Provincial ha excedido todo límite, ha dejado sin efecto el proceso de remoción. Entonces, frente a eso, obviamente, nosotros vamos a ejercer todas las acciones que está el ordenamiento jurídico, y será la Corte Constitucional quien deberá dirimir estos fallos. Bueno, eso es justamente lo que tendrá que decidir, y frente a eso tomaremos todas las acciones que corresponden. Es decir, ¿ustedes ya no acudirán al municipio? ¿Cuál será su eso? El día lunes presentaremos, porque estamos el viernes, además parece que todo fue estratégico. El día lunes presentaremos las acciones pertinentes y ustedes se enterarán, porque obviamente no vamos a revelar cuáles son nuestras estrategias. Todas lo haremos amparado en el ordenamiento jurídico. Pero en su caso, ¿qué va a pasar, alcalde Guarderas? ¿Va a acudir usted como alcalde? El alcalde vuelve a su puesto. ¿Cómo quedan las otras posturas? ¿Usted cómo queda, el vicealcalde, la vicealcaldesa? ¿Cómo pasa eso? Bueno, eso es justamente lo que tendrá que decidir, y frente a eso tomaremos todas las acciones que corresponden. Es decir, ¿ustedes ya no acudirán al municipio? ¿Cuál será su eso? El día lunes presentaremos, porque estamos el viernes, además parece que todo fue estratégico. El día lunes presentaremos las acciones pertinentes y ustedes se enterarán, porque obviamente no vamos a revelar cuáles son nuestras estrategias.
todas las haremos amparado en el ordenamiento jurídico. Pero en su caso, ¿qué va a pasar, Elis? Ha hecho investigaciones con respecto a cómo llegó a conocimiento de la jueza Domínguez. Habíamos tenido la esperanza de que se corrijan todos estos errores a través de una sentencia que lamentablemente es una aberración jurídica que desconoce todo principio jurídico, y por esa razón hemos decidido venir a dar a conocer nuestra queja al Consejo de la Judicatura, porque definitivamente esto ha originado lo que en algún momento se había señalado, de existir dos sentencias contradictorias. Por un lado tenemos la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que ha señalado en estricta claridad que el proceso que llevó adelante el Consejo Metropolitano observó todas las formas y procedimientos, una sentencia expedida por el máximo organismo electoral que ha dejado firme la decisión, y la otra, a esta contradictoria, que ahora es expedida, en el que resuelve algo que nadie lo solicitó y que ahora ha dejado sin efecto el proceso de remoción. Si ustedes analizan las peticiones que hizo el accionante, estaban encaminados a dejar sin efecto el informe de mesa. Extrañamente, la Corte Provincial ha excedido todo límite, ha dejado sin efecto el proceso de remoción. Entonces, frente a eso, obviamente, nosotros vamos a ejercer todas las acciones que está en el ordenamiento jurídico, y será la Corte Constitucional quien deberá dirimir estos fallos contradictorios. Pero mientras el alcalde vuelve a su puesto, ¿cómo quedan las otras posturas? ¿Usted cómo queda, el vicealcalde, la vicealcaldesa? ¿Cómo pasa eso? Bueno, eso es justamente lo que tendrá que decidir, y frente a eso tomaremos todas las acciones que corresponden. Es decir, ¿ustedes ya no acudirán al municipio? ¿Cuál será el caso? El día lunes presentaremos, porque estamos el viernes, además parece que todo fue estratégico. El día lunes presentaremos las acciones pertinentes y ustedes se enterarán, porque obviamente no vamos a revelar cuáles son nuestras estrategias. Todas las haremos amparado en el ordenamiento jurídico. Pero en su caso, ¿qué va a pasar, alcalde Barberas? ¿Va a acudir usted como alcalde al despacho? ¿Qué va a pasar el día lunes? Voy el día lunes a presentar las acciones ante los órganos competentes y voy a pedir las medidas que la ley me da. Con base en la sentencia que está ahorita, doctor alcalde, ¿quién es el alcalde? Esa es una buena pregunta, porque usted tiene un fallo del Tribunal Contencioso Electoral que establece que la decisión del Consejo Metropolitano y el procedimiento llevado adelante fue conforme a derecho, observando todos los procedimientos, todas las formas y siguiendo el debido proceso. Y tiene otro fallo, espurio, en el cual señala que deja sin efecto un procedimiento de remoción, que nació viciado, que ustedes conocen perfectamente que el Consejo de la Judicatura además lleva adelante todo un proceso investigativo, ha establecido sanciones, y que ahora dice, sin que lo haya pedido, que el proceso de remoción queda sin efecto. ¿Cuántos concejales están apoyando precisamente? Todos los que hemos estado en esta situación, obviamente algunos están fuera de viaje y por lo tanto no están aquí presentes, pero la mayoría está aquí presente. La defensa señala de Jorge Yunda que una acción constitucional es superior justamente a lo dicho por el Tribunal Contencioso Electoral. Son dos vías totalmente distintas en la cual uno no puede decir que es superior o no. Tenemos un tribunal electoral que es de última instancia, cuyas decisiones se deben llevar a ejecución de manera inmediata. ¿En este momento usted todavía se considera alcalde de Quito? Bajo la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, por supuesto. ¿Quién dirime estas dos sentencias? La Corte entonces Constitucional. Bueno, muchas gracias, ¿no? Vicealcalde, no se malita. Votaron por Yunda, creyeron que era nuestro candidato. Con esos votos ganamos la alcaldía de Quito. El que sí apoyó a Yunda fue de la lista de Yunda, de Santiago Guardera, que traiciona a su patrocinador, peores alcaldes. Por último, si Yunda es todo lo que dicen que es, que renuncie pues Guardera por decencia, porque él apoyó para que llegue ahí. No, es la trampa, es la zapada. El que no se suma a la zapada, odia a Quito. Por favor, quítelo. Ya no podemos caer en esas trampas. Nosotros dimos la orden. Por si acaso, a lo de Yunda, que es corrupto. Bueno, prueben un juicio.
pero las causales por las que se vota es nula. Por eso se irían todos los alcaldes de Ecuador. Por eso se hubiera ido tres veces. ¿Cómo se llamaba este candil? Rodas, no, Mauricio Rodas. ¿Pero por qué no lo votaron a Rodas? Porque sí tenía pedigrí, por eso es todo. En cambio, Yunda no tiene, y nunca le gustó a la oligarquía. Eso es todo, eso es todo, no se engañe. Eso tuvo que doler. ¿Te dijo? Eso tuvo que doler. Ahora sí te fuiste. Ahora sí te fuiste. Ahora sí te fuiste.